Si no, no le digo, Juan Carlos. Mira cómo anda, anda como loco, Juan Carlos. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Anda como loco, mira cómo le tía, ¿viste? Se pone como loco, ¿sabes que se llama Juan Carlos, boludo? Mira, mira cómo lo corre, se quiere picar, boludo. Está como loco, Juan Carlos. ¿Qué pasa, loco? Tranquilo, loco, no te persigas con él, déjalo quieto. Ahí lo quiere picar, sabía. Ya fue, ya ve, el combate, ya le ganaste, ya está. Mira, mira cómo le detea, boludo. Está malísimo, sabía. Juan Carlos. Le peleé la gallina a todo, boludo. Juan Carlos. El Rolling, ¿este cómo se va a llamar? Este ya te llama el Rolling, ¿no? Sí. Debe llamarse el Rolling, soy bollito, soy pollito. ¿Qué pasó? ¿A qué te tremendo lío, Rolling, tremendo lío. ¿Cómo se llama ese chiquito? ¿Cómo? ¿Se llamó ahí? Sí. ¿Por qué? Por el Rolling. Le entró, casi le saltó así y le tiró un tarascón en el medio del ojo a la gallineta negra, boludo, que le entró y pegó como dos picotazos. Le pegó dos picotazos por no sé qué. Se defendió de la negra. De frente. Le saltó y le tiró un tarascón. Le iba a arrancar el ojo. Saltale al cuello. Le tiró un tarascón al ojo, la gallina le pegó dos picotazos, casi lo mata, pobre. Y ese saltó y le tiró en el viaje que le saltó y le picotazo a ella, le tiró un tarascón, casi le iba a devolver. Se dio cuenta que le iba a picar. Mira cómo anda. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, boludo! Se zarpa, boludo. Mira cómo le sale, boludo. Lo va a picar. Paraíso y rock and roll. Medicina y Danubio, Mira cómo le sale. Está malísimo con el gallo, ¿sabía? Está malísimo, si lo soltás le da tremenda paliza, ¿sabía? Si le da tremenda salsa. Si lo soltás lo pica, mirá, está envenenado, salado. Mal. Pero, o sea, no sé qué. ¿Vive así o se sonó? Este es agresivo, está medio pavo, este, sí. Que él lo parte a poco. Le da tremenda paliza. Le da tremenda paliza de guana, así. Mirá cómo está. Está como loco, boludo. Está malísimo, y él sabe que estamos hablando de él, y mira cómo está. Claro que sí, y vos que nervioso, aparte porque le sacó tejido. Vamos a meterlo más en tu hija. A ver si está... Oye, papá, la puta, ¿qué es eso? Isabel, saludos, ¿qué está haciendo? Hola. Aquí voy a sacarle una foto. ¿Otra cámara más? Sí. Bueno, buenísimo. Precioso, además. Los pollitos que están creciendo del otro lado, allá donde está Ernesto, están los otros pollitos de la otra madre que dio luz allá. Tiene como 4 o 5 pollitos. Y sí. Tienen 3 vivos ahora. Hay 3 vivos de 6 que nacieron. 3 están haciéndolo rescatarlo porque es para que sobrevivan esta noche. Lo vamos a cuidar para que sobrevivan. Desde 18 pollitos que nacieron. Vio una madre. Vio a luz en este lugar. ¿Viste que se siente más cómodo? Ahí están, miren qué belleza. Déjame grabar el pollo ahí. Ahora ya quedó bien a cubierto. Yo tengo que terminar de firmarle de este lado. Tienen que sobrevivir esta noche. Sí, hoy y mañana y pasado y todos los días. Y otra camada de primavera con Ernesto e Isabel. De eso tiene que ir más abajo yo. Qué hermoso. Miren, un chiquito. Nació novia, ¿no? ¿Qué fecha es hoy vos? Hoy, ni idea. Yo no tenemos ni idea, mejor todavía, sino mucho mejor, así que no sé. ¿Vos tenés idea de la fecha de hoy, Iván? No. Iván, ¿qué fecha es hoy? Pues ninguno de los tres sabemos. 25. 25, rock and roll. 25. Hoy es Danubio. 25 de Danubio, la franja. Rock and roll. Esperemos que los pollitos pasen la noche, sobrevivan a todo esto que nacieron. Esperemos. Le está haciendo una casita para que todo un techito así para que sobrevivan. Ojalá que sobrevivan. Yo para mí lo tenía que meter para adentro. Sí, pero capaz que mata los pichones. No, si están bien los pichones, están grandecitos, sabía, están lindos, sabía. Si están capaz que mata. Decí vos. No sé si para tanto mirarlo va a ver. Están bien, sabía. Se le ve como el.